Dime. Good evening, Good teacher. evening. Hello. Hi, Nelson. Good to see you. Welcome back. Okay, I'm going to check the attendance. Please say present. Wait a minute. Ana María. Ana María Jurado. No. Andrea Elizabeth. Carlos Alberto. Celina Yasmin. Claudia Margarita. Presente. Okay. Cristian Edwin. Present, teacher. Okay. Ayer no estuvo en la clase. No, teacher, tenía inconvenientes con el internet. Okay. Dalila Cristina. Present, teacher. Okay. David Antonio. Present, teacher. Okay. Glenda Lisette. Present, teacher. Okay. Jessica Lisette. Jove. No. Jonathan. Present. Excellent. José Armando. No. José Pedro. Present. Okay. Josué Azael. Present, teacher. Excellent. Josué Natanael. Present, teacher. Thank you. Carla Yasmín. Carla Yasmín de Odanes. No. Carla Xiomara. Laura Noemí. Present, teacher. Okay. Marcela Esperanza. Nelson Alberto. Present, teacher. Okay. Ovidio Alexander. Present. Okay. Pamela Alexandra. Pamela, no here. Raquel Saraí. Present, teacher. Okay. Daida Ivette. Present, teacher. Okay. Me saca de la clase por...
Okay. Sandra Abigail. Sergio Our Mario. Teacher present. Ah, okay. Present. Okay, Sandra, where are you? I am ready. And Sergio. Cindy Guadalupe. Thelma Yamilet. Present, teacher. Okay. Okay, so welcome. Okay, Carla. Welcome to our sixth class. Okay. Today, we're going to start to practicing the syllabus stress. The stress is like going up in your intonation. In English, you use a lot or almost each word has a stress syllable. Entonces, así como en español están las palabras agudas, graves y esdrújulas que se dividen por donde llevan el acento o la tilde. Y también en inglés, aunque en inglés no se utiliza una tilde, pero sí se utiliza the syllable stress. O sea, sí se utiliza la mayor entonación de una sílaba dentro de la palabra. Okay. Para los que ya vieron el video, ¿verdad? Decía ahí en el video que we can only stress vowels. Solo podemos hacer esa mayor entonación in the vowels. O sea que no podemos hacerlo si en esa sílaba solo tenemos consonantes. Okay. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos, son examples. Ok, Carla, ya le puse la asistencia. Gracias. Buenas noches. Good night. Ok, so we have here some examples of countries, okay, around the world. Also, we have the nationalities and languages. We are going to see it later. But first, we have countries, okay, diferentes países, countries. Y donde está the biggest circle, nos indica que esa es la sílaba que va a tener el stress. Entonces, si se fijan estas dos columnas, tenemos words with two syllables. China, Turkey, Japan, Brazil. Okay, they have two syllables. Una de esas sílabas va con mayor entonación de voz, with stress. Okay, a stress syllable. Y the big circle nos va a indicar cuál es la vowel, la vocal que va a llevar la mayor entonación de voz. Muy bien. Ah, y luego tenemos words with three syllables. Canada, Morocco, Malaysia. Okay. Así que vamos a practicar and you are going to tell me how the pronunciation is. Okay, para darle la bienvenida, vamos a empezar con Nelson. The first one, Nelson. The first country. No te
¿Tiene algún otro dispositivo conectado? No. Tiene dos dispositivos conectados. Well, ayúdele, Sandra. China. Okay. Continue, Carla Xiomara. Presente. No, continue with the next word. Después de China. Abajo. Ay. Mire que casi no le. Ay, que mire que me he metido en otra computadora, disculpe, y hasta casi no lo puedo manejar, Dios mío. Japón. No, abajo, abajo, la de abajo. Turquía. Turquía. La mayor entonación de voz va a ir en la primera sílaba. Tur. Y en la segunda bajamos. Ki. Turki. Turki. Ok. Ponete el micrófono. La siguiente, next. Sin decir que a la casa de la hija había matado. Ponete el micrófono. Vamos con Raquel. Japón. Ok. David Antonio. Brasil. Yes. Ok. Natanael. Canadá. Canadá. The stress no solo lleva mayor entonación de voz, sino que también es un poquito más larga su pronunciación. Entonces, eso es lo que diferencia a una stress sílaba. Y Canadá. Es esto que se... ¿Quién sería again, Josué? Canadá. Okay. Claudia, next. México. Yes. Cristian, next. Marruecos. Okay. Saida, the last one. Malasia. Malasia. Ok. Entonces, si se fijan, puede variar de syllable stress. A veces es la primera, a veces es la última, a veces es la de en medio. Ok. Así que vamos ahora. Let's make the pronunciation of this. Words. Y Carlos, the first one. This one. English. Yes. Ovidio, la siguiente. Mexican. Okay. Mexican. Jonathan Edenilson. Spanish. Yes. Josué Sael. Honduras. Okay, in the middle, right? Honduras. Spanish. Recuerde que la de syllable stress, bueno, la mayor fuerza correspondería a la vowel, cuando pronunciamos la vowel. Y porque en una consonante no se puede hacer como la diferencia del stress, porque some of the consonants are, you don't open your mouth to pronounce some consonants. So you cannot add a volume or a strongness in the consonant. Okay, let's continue with Laura here.
Laura. Arabic. 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 Okay. Glenda. Sergio. Yes, Glenda. Chinese. Chinese. In the middle. Chinese. Repeat again. Chinese. Okay. Thelma. Korean. Korean. And Pamela, the last one. Pamela. Peru. 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 Okay. Korean. Peru. In the last syllable. Okay. Ahora. Muy bien, vamos a decir the country, the nationality, and the language. Ahí tenemos China, nationality, Chinese. The person, the nationality is the person. And the language is what they speak in that country. Okay, so I'm going to read in this case, then I'm going to say the country, okay? The girls are going to say the nationality, okay? Las chicas van a decir las nationalities y los boys van a decir the language or the languages, okay? Ready? Mexico. Girls. Spanish. Mexican. Okay, boys. Spanish. Spanish. China. Language. It's Chinese. Okay, then in this case, yes, it's the same. Okay, nationality and language. Chinese. Okay, it's the same. El Salvador. Spanish. Salvadorian. And the language, boys? Spanish. Okay. Spanish. United States of America. USA. Nationality, girls. USA. Vamos con la nacionalidad primero, las chicas. American. Okay, now the language, boys. English. Remember, English. Okay. English. Let's see. Honduras. Yes, the nationality. Honduras. That's the country. How do we say the nationality? Honduras. I don't know. Hondurans. Honduras. Hondurian. Hondurian. Are you sure? Okay. Yes or no? Honduran, yes, Honduran. And the language?
Spanish. 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 A ver. Spain. Girls. Están más difíciles las nacionalidades. Girls. Spanish. Spanish. No. Yes, the language is Spanish, but the Spain. Nationality. Spain. 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 In the language. Spanish. 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 And the last one, veamos. Estaba pensando una, pero no, muy difícil. Vamos a ver. Argentina. Nationality. Argentinian. Y las girls se me durmieron. Okay. Argentinian. And the language? Spanish. 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 Yes. Frances. Spanish. Ah, really? Spanish and sí, France. Hay unas regiones de Argentina que hablan francés. Okay, good to know. Okay, Argentinian and Spanish. Spanish, Spanish and French. Nice. What about Canada? Canada. Nationality? Canadian. Canadian. And the languages? English. 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 And Portuguese. Portuguese. No, and French, I think. Canadian is English, in Canada, English and French. French. French, Frances. Aquí se queda su mensaje, not tonight. Okay, so now, where are they? Where are they? Talia is from Mexico. Mexico. So she is Mexican. Mexican. And she speaks. She's speaking Spanish. Sorry. Spanish. She speaks Spanish. Correct. What about Charlize Theron? Where does is she from? She is from. She is from Australian. Australia, Charlize Theron. Are you sure? We have Sweden, Ireland, and South Africa. They are not correct. Ireland. Are you sure? No. You are guessing. Sweden. South Africa? No, right? No. So it's between Sweden and Ireland. Sweden. 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 From Sweden. Okay. So she is. Swedish. 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 And she speaks. Speak Swedish. Swedish. Okay. She speaks. She speaks Swedish. 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 Okay. What about Hideo Nomo? Korea? He's from Korea. He's from Korea. Japan. Okay. Japan. Japan. Or China.
too difficult. I do know mom. He's yeah. from Korea. He's from Korea. Okay. So he is. Korean. He is Korean. And he speaks. She speaks Korean? He speaks Korean, correct. Then we have Celine Dion. She's from? She's from Australia. Or France. Or France. Canada. Canada. She's from Canada. Okay, mm-hmm. So she is? Speak Spanish? No, English, English and French, dijo, ¿verdad? Ajá, but nationality, she is? Canadian. And she speaks? English. And French. English and French. And the last one we have Tiger Woods. He's from the USA. The USA. Okay. And he is American. He is American. Yes, he's American. Como American Got Talent or American Top Model. Okay, American. And he speaks. English. Okay, yes, that's correct. Okay. Now, we are going to continue practicing the numbers. Y ya habíamos practicado from 1 to 10. Okay, you remember? But today we're going to practice from 11 to 103, I think. First, we have a conversation related or talking about ages. Para hablar acerca de edades, ages. Okay, so let's. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice. Okay. Questions about vocabulary? Vocabulary questions? No? Very clear. What does it mean? I bet. Quiero ver dónde está. Ajá. I bet he's nice. What is the meaning? Yes, ya que ustedes no tienen preguntas. Yo le voy a preguntar, because you know. I bet he's nice. I'm waiting. Algo así como, él es muy lindo, o algo así. ¿Cómo qué? Él es muy guapo, lindo, algo así. Pero también puede ser si él está bien, porque dice, what is he like? What is he like? I bet he's nice. Es apuesto que, I bet, apuesto que es nice. En este caso sería como buena gente, como buena onda. I bet he's nice. Okay, and who is married, for example? Who is married here? Be honest. No la escondo. Mi papá.
We who is Mary? Who is Mary? ¿Quién está casado? Who is Mary? Yo. Okay. I bet your wife is nice. Yes? Okay. Ajá, o sea, apuesto que buena gente. Ok, ese sería el significado. ¿Qué otra? More questions? No. Sigo preguntando yo. Smart. Inteligente. Okay, intelligent. And cute. Lindo. Ajá. Lindo. Okay, lindo. Okay, that's it, I think. Pronunciation. Pronunciation. Palabras que quieran confirmar pronunciación porque después van ustedes. We call him Jim. Lo llamamos. We call him. Por ejemplo, his name is Manuel, but we call him Meme. I don't know. Or his name is Salvador, but we call him, ¿cómo le dicen a los Salvador? Chamba. Chamba, ajá. But we call him Chamba, okay? It's like to introduce a nickname, algún apodo. O en este caso, aquí en El Salvador, abundan, va. But we call him El Chele. Okay, so no questions, because we are going to practice. Are you ready? Yes. Yes. Okay, so we are going to start with Dalila and Christian. Dalila Isema and Christian Gio. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's your name? What's his name? James, we call him. Jim. Continue. ¿Qué se me hizo? Dalila. ¿O quién era la que estaba? ¿No era Dalila? Yeah. We miss you. Continue, Raquel, entonces. Okay. Oh. Oh, how old is he? He is 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And what's that? My sister Tommy, she's only 12. She's the baby on the of the family. Okay, muy bien. Now, let's continue with Claudia and Thelma. It probably is my connection, I think. Por si me voy en algún momento. I have bad connection. Who's that? He is my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he?
He is 21 years old. What he's like? I bet he's nice. Yes, he is. He is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay, thank you. And the last one will be Jonathan and Sandra. The last couple. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And my sister. She's the baby of the family. Okay, probably we have connection troubles. Creo que tenemos problemas de conexión. Okay, ahora vamos a practicar los numbers que aparecen por acá también. Aquí también en el libro tienen the conversation, en el manual, and then we have the numbers. Y en los numbers también se utiliza lo de la syllable stress. Y ahí en el video nos daba una pista. Por ejemplo, se han fijado que hay algunos números que se parecen bastante y tendemos a confundirlos. Entonces, ahí nos daba una pista, dice que cuando no esté seguro o segura de cuál es el número al que se está refiriendo, you have to listen the stress syllable. Entonces, porque lo tienen, the stress syllable está ubicado en una posición completamente diferente que nos permite diferenciarnos. For example, tenemos 13, okay, in the last syllable, 13, and 30 en la primera, okay, 30, 13, 30, 14, 40, 15, 50, okay, y aquí es en la primera, 50, 16, and it's longer, remember, 60, okay? Ahora let's practice the numbers. You are going to read, okay, you are going to read the number, pero quiero ver, bueno, la primera sí, la vamos a leer, y then we are going to make a dictation practice. Ok, empezamos con, solo le voy a decir el nombre y usted va con el número que corresponde. Ok, José Pedro. Eleven. Okay. Glenda. 12. Selena. 13. Recuerde la de sílabo de stress. 13. Thirteen. Okay, Pamela.
14. Sergio. 100. No, se me saltó para allá. Íbamos en 14, ajá, entonces le toca este. 15. 15, ok. Laura. 16. Josué, Asael. 17. 17. Again. Otra vez, Josué. 17. 17. 17. Okay. Dalila. 18. 18. Ahí en la primera me hizo la mayor fuerza de voz. 18. Repeat, Dalila. 18. Okay. Sandra. 19. Jonathan. 19. 20. 20. Okay. Carla Xiomara. 21. Ajá. Thelma. 22. Yes. Josué Natanael. 23. Saida. 24. Okay. Christian. 25. Yes. Nelson. 26. Excellent. Raquel. 27. Yes. Carla, Xiomara, a ver, ya todos pasaron. Okay. Then we have 28, 29, 30. Y luego vamos de 10 en 10. Okay, vamos ahora con la siguiente parte. Empezamos con José Pedro. José Pedro. Glenda. Thirty. Aquí va a ir en la primera. 30. Okay, Selena. El Zoom me parece no se oye. 40. Pamela. No se puede meter otra vez ahí. Ya no, porque ahorita. Pamela. Sergio, continue. 50. 50. En este caso va al principio. 50. 60. 50. Oh. Uh-huh, this one. 15. 50. 16. No, 50, como 50 cent. 15. No, 15 es este, 15. 15, que tiene la mayor fuerza de voz y es más largo al final. 15, pero 50, 50. La mayor fuerza de voz va al inicio, 50. Y al final va corto. 50.
50. Ok, seguimos con Josué. Hasta él. 60. Ovidio. 70. Claudia. 80. Carlos. 90. Ok, Dalila. 100. 100. Sandra. 101. Jonathan. 101. La siguiente. 102. Yes. Carla Xiomara. 103. Yes, correct. Muy bien. ¿Dudas acerca de esto de la syllable stress? No. 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 Are you sure? Yes. Yes. Okay. Vamos entonces con la práctica, the practice. A ver si es cierto. Are you sure you don't have questions? Okay. Vamos a hacer el dictation with numbers. Ready? You're going to type. Lo vamos a escribir en el chat. Yes, you're going to type. Vaya, vimos hasta 100, pero obviamente ya sabiendo 100, sabemos 100, 200, 300, 400, 500. Así que puede que le salga alguno de esos también. Hasta 900, 500, 600, 700, 800, 900. ¿Okay? Ah, una pregunta. Ajá, ah, hoy sí, va. Sí, para preguntar algo muy fuera del tema, cuando ya se llega a 1,000, ajá, sería, ¿cómo se lee esa cantidad? Thousand. El 1 es 1,000. 1,000. 1,000. No, 1,000. Ajá. Where is it? 1,000. Y ahí, o sea, lo que usted tiene que manejar, por ejemplo, los tens, los hundred, o sea, sabiendo usted diferenciar. En este caso, desde 30, 40, 50, 60, 70, todos van igual, hasta el 90. Al llegar a 100, cambiamos a 100, ¿ok? 100. Okay, y vamos igual, 100, 200, 300, 400. Luego, después de 900, llegamos a 1,000. Y ahí vamos igual. 1,000, 2,000, 3,000. Solo como que le vamos añadiendo. 4,000, 5,000. Ok. Y hasta ahí. Ahí nos vamos a quedar. De 1,000 no les van a salir. Pero de 100 sí. Vaya. Listos. Los primeros 3 que lo escriban. Vamos con la primera. 50.
15. 50. Ok. Nathaniel, yes. Jonathan, hasta en letters. Excellent. Ovidio, okay, great. Could be letters, could be numbers, could be numbers. Para que sea faster. Ok, solo Nelson hoy que dijo 15, 50, no 15. Vaya. Ok, esa era la prueba. Vamos con el siguiente, next. 131. 131. Exactamente de qué hablamos tú y yo. Okay. Yes, Thelma. Nathaniel again. Ovidio. David. Dalila. Se comió el 3. 131. Zaida. Al revés. Okay, next. Ovidio, 516. Carlos, ese es 100. 500. Okay, David. What happened, David? Laura, se le movieron los números. 516. Okay, next. Eight hundred and twenty-three. Okay. Okay. Muy bien. Ahora yo le escribo el número y la persona que yo diga me lee el número. Ready. Ya veo que comprehension. Ready. Listening, good. Vamos a ver, speaking. A ver. Y sería para Nathaniel. Hola. Hello. Read the number. Ahí no lo veo. En el chat. Ah. 734. Yes. Christian. 101. Yes, correct. Y Raquel. 215. 15. Ajá, 15, muy bien. Sandra. Sandra. 880. Yes. Okay. Thelma. 458. Yes, correct. Okay. Claudia. Sería 310. Yes, correct. Nelson. Yeah. 125. Yes, 125.
Selena. Selena. Sergio. A ver, Josué Azael, Laura Noemí, Selena Yasmín, Glenda Lisset, Pamela, José Pedro y Sergio, turn on your camera. I want to know if you are there. Okay, Sergio, la última que acabo de enviar. Sí, es que perdón que me había sacado. Okay, the last yes. One. This. Uh-huh. One. Six. No. Hundred. Six. Hundred. And. And. 60, ¿cómo lo decíamos? 60. Ajá, 60. Okay, y vamos a ver. Josué Azael. Okay, Josué Azael. Ahorita vamos a chequeo. Si, vamos a ver si puso atención. No, el de Mir se me olvidó, tío. Ajá. Jonathan. 1010. Yes, correct. Muy bien. And only let me check the attendance para los que no estaban por aquí. Y temprano, puntuales, a las 8 o'clock. Selena, are you there? Present, teacher. Ok, ¿por qué cuando le pregunto no contesta? No. To participate. You have to participate in class. Muy bien, a ver, Ana María. No here. Andrea, no here. Carlos Alberto, present. Okay, Selena Yasmin, present. Okay, Jessica Lisset, Jessica, no. Jove. José Armando. Carla Yasmin. Marcela. Pamela. Okay, you have to participate in class, Pamela. Cindy, not here. Okay, so that's it. Did you working in the platform? ¿Han estado trabajando en la plataforma? ¿Han adelantado? ¿O yes. Se pusieron al día con las actividades? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok, tomorrow vamos a hacer el siguiente ejercicio de la platform y vamos a volver a repasar un poquito de las double H questions. Ok. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. Ok, teacher. En esta sección 3, nos toca un examen, ¿verdad? The midterm, yes. Okay. Nomás que ahí dice
que la puntuación mínima que tenemos que tener es un 80%. Uh-huh. Y si no llegáramos a esa nota, ¿qué pasaría? Lo que pasa es que al final se promedian todas sus notas. Entonces, okay, su nota para aprobar el curso tiene que ser de 80. Entonces, no puede tener en ninguna actividad menos de 80, porque si no, bueno, sí le daría, ¿verdad? Pero tiene que tener las demás actividades arriba del 80 para que le pueda llegar, para que al sacar el promedio le dé 80 o más, porque si no, no aprobaría el curso. Ah, ok. O sea, que si tengo todas las demás notas arriba de 80, si saco, que no va a ser el caso, 80 en el examen, automáticamente ya está aprobado. Ajá. Okay. algo así. Okay. Pero para que no esté con la zozobra de me va a dar el promedio. O sea, mejor traten de llegar al 80. Ajá. Okay. Así están 100% seguros que, o sea, del 80 o más. Ok. Y con las secciones que tengan, problemas, las podemos ver acá. Entonces, mañana, si quieren, le damos una revisada para ver con qué cosas sienten que les ha costado más. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, so see you tomorrow. Una pregunta. Yes. Perdón. Con respecto a este módulo, es de 4 semanas. Yes. Faltarían 2 más. Ajá, esta and 2 more. O sea, casi 2.5. Ok, ¿y después? Luego, ya cuando por lo general estamos terminando el módulo, les vuelven a enviar la hoja de inscripción. Entonces tienen que volver a hacer todo el proceso como cuando hicieron con este curso. Entonces con cada curso van a hacer el mismo proceso. Oh, okay. Llenan la hoja de inscripción, envían una hoja compromiso firmada y todo. Entonces todo igual, todo el mismo proceso. Pero para eso, bueno, ya en la última semana sí tienen que meterle porque empiezan a sacar promedios, ¿verdad? Ya cuando estemos en la semana 4. Entonces ahí creo que les piden un poquito antes que terminen, antes del viernes. Y porque en base a eso se va a ver quiénes son los que han aprobado para darles apertura para el siguiente módulo. Perfecto. Ok. Gracias. I'm sure you are doing well. Ok. So see you tomorrow. Get rest. See you later. Bye. Bye. See you tomorrow, teacher. Okay. No, hombre, see you later. No, voy a ir a la casa. Good night. See you tomorrow. Bye, bye. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye. See you.